en el que teníamos la seguridad como ciudadanos de un estado de gran bienestar de ser atendidos, están medio desaparecidos. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos? La Iglesia está, parece, solventando una situación de anquilosamiento terrible y sobre todo de falta de compasión dramática durante mucho tiempo en este país, cosa que hemos vivido todos los que hemos tenido personas a nuestro alrededor que se han sentido excluidas terriblemente por el hecho de ser diferentes o tener otros puntos de vista o otras pautas de comportamiento. Pero la justicia en este momento es una especie de tío vivo, un carrusel, en el que no sabes por qué uno tira las... No sabemos dónde mirar. Y los partidos políticos nos estamos enfrentando a la primera campaña europea. Si todo el mundo habla del fin del bipartidismo mientras emergen potentes por la izquierda, partidos que eran residuales y partidos desaparecidos de la derecha aparecen como... Te das cuenta que pises donde pises te sale una avispero. Es que sí, pero hay que seguir caminando. Claro, no podemos olvidarnos, yo creo que lo que hay que intentar es no caer en el pánico. Es decir, efectivamente, en el marco este hemos contado esta transformación tan brutal, cualquier ángulo de partidos de miras, y a su vez es otro que está viviendo esa ebullición que está viviendo en todas partes, ¿no? Y bueno, vaya, yo creo que hay que hacer apuestas de futuro y tener... Estoy igual hablando con mi madre, pero es que ya... Menos mal, muchas gracias. No, mira. Porque algún huérfano habrá aquí que querrá ser adoptado inmediatamente por ella. No, pero quiero decir, mira, os voy a poner un ejemplo. No, yo ahora no voy a tener un hijo porque estoy esperando a que le nombren al PP jefe de sección. Análisis que me deja a mí totalmente turbado. Cuando sea jefe de sección podremos tener un niño. 2 años después, el niño tendrá 2 años. Y a lo mejor no es jefe de sección, a lo mejor también otro le gusta, se ha separado de él, se ha ido a Argentina, o te han hecho director o te han echado a la puñetera calle. El niño sigue teniendo 2 años, ya no lo devuelves. Dice, no, él no siendo jefe de sección, ya el niño sigue ahí. Luego tiene 3, 4, 5, 6. Quiere decir que aunque sea lógico hacer cavilaciones de este calibre, hay que hacerlas en el marco de una apuesta de fe. O sea, un hijo es una apuesta de fe. Tú no puedes hacer un hijo porque... cuando sea jefe de sección, tú puedes tener en cuenta ese dato por elementos que tú quieras considerar, pero la apuesta es una apuesta de fe, es una apuesta de largo recorrido, es una apuesta que no tiene que ver con que sea jefe de sección o no, porque entonces, ese ejemplo que yo estoy poniendo ahora es un poco el fondo de mi pensamiento. O sea, hay que jugar con fe y pelear y avanzar. Estoy contra José Ignacio Bert por algunas cosas, pero todos más o menos pueden imaginar, pero hay una por la que no... Cuando le dijo a la gente más joven, oye, no sigáis vuestra vocación solo, sino andad mirando también, hombre, las posibilidades laborales que vuestra vocación tiene. Es un comentario absolutamente impropio de un adulto. Un adulto no puede decirle nunca a una persona joven. Porque los vaivenes de la vida hacen que a lo mejor ahora no. Cuando yo quería ser periodista, nadie quería ser periodista. Luego todos querían ser periodistas, ahora están todos en el paro. Los arquitectos hace 10 años eran la profesión más solicitada, están todos en el paro. Pero ¿cómo se le puede decir a un joven, colócate en el pliegue de la coyuntura? Tienes que decirle, colócate en el fondo de tu alma y de tu corazón. Ponte la vida en los dientes y cómetela y tira para adelante hasta donde te empuje el agua. Pero ¿cómo se le puede decir a un chico eso? ¿Cómo se tiene un hijo? Se tiene un hijo pensando, sí, en la sección y haciendo una apuesta de futuro y jugándotela y haciendo un órdago a la vida. Es que este cálculo perpetuo de... Pero si eso no, si no se puede vivir así, si es mentira, si no se puede vivir así. Hay que vivir con fuego y con ganas y con fe. Y esa fe, ¿en qué la depositas? En ti. Es que no puedo mirar el sitio. Dice, ¿por dónde voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? Dice, por el fondo. Por el fondo de la única vida que tengo, que solo tengo una. Y que la voy a vivir, desde luego, peleando y braceando y sacándola adelante como pueda. Entonces, no estoy sentado a que me vivan la vida. No, a mí no me vive la vida. No. Yo no voy a ir donde diga mi caballo. El caballo va a ir donde diga yo. Y va a ir para allá. Y entonces, digo, las apuestas de bravura, de pelea, necesitamos que todo esté el camino despejado para avanzar. Eso es lo que se ha perdido del mundo en el que yo me crié. Que todo era difícil, que todo era oscuro, que todo era incierto, pero que no había otra motivo. Y luego, el otro día estuve en Barcelona, les conté una cosa que fue la que finalmente me hizo ganar el crédito de los estudiantes. Porque los estudiantes me estaban preguntando y les decía cosas, les parecía bien mal. Y entonces un chico me dice, bueno, Iñaki, pero claro, tú
eres un hombre que has triunfado, que has tenido suerte, te ha caído en la vida, te ha parecido bien. Bueno, aparte de que os voy a contar aspectos de mi vida que os quiero haceros llorar, os voy a contar un aspecto de mi vida profesional. Yo quise ser periodista, quería trabajar en la radio, lo he dicho antes. Yo vivía en San Sebastián. Al otro lado de la frontera, que estaba a un cuarto de hora de mi casa, no solo veía allí curriñas con naturalidad, y curriñas por las que al llegar aquí le metían a la gente a la cárcel, cosa que ya me llamaba algo la atención, sino que la radio, que yo podía oír perfectamente, estaba llena de muchas cosas, como la radio de aquí, que era magnífica, y además tenía información. Entonces decía, yo también soy periodista, quiero trabajar en la radio, y podré trabajar en la radio de centro de información, porque España un día se va con Francia. Y lo mismo que un día las tiendas serán como las que yo veo allí, y las cosas que yo veo allí, pues también un día la radio será como la veo allí. La de aquí era maravillosa, pero no tenía información, porque había que conectar a las 2:30 y a las 10 de la noche. El único informativo, el padre de la Radio Nacional de España. Y por eso yo haré periodismo, aunque ahora no se pueda, porque se podrá. Queridos estudiantes, aquí el hombre afortunado, al que toda la vida le sonrió. Terminé periodismo y esperé a que llegara el tiempo de la información. Y llegó 14 años después. 14 años después. ¿Y qué hice mientras tanto? Dice, lo que pude. Lo que pude. Porque hice muchas cosas también en la radio. Pero que mi sueño estaba teniendo que buscar caminos laterales. No tengamos tampoco la sensación de que nos tienen que venir dadas las cosas de otra manera porque las dificultades son... Yo a mis hijos les suelo decir, oye, cuando vayáis a quejaros, tenéis todo el motivo de quejaros, ¿eh? Y yo, contad conmigo lo que pueda, y os ayudo, siento una solidaridad profunda por vosotros, pero llorar, cuidado que no suelta vuestra vuelta. Lo único que yo me solidarizo con vosotros, contad de que no os creáis que os está pasando algo que no ha pasado nunca. Eso es lo único que quiero decir, O sea que yo a mí me dio bien, pero vuestro abuelo a los 8 años salió de casa para trabajar, sin ir a un colegio. Luego tuvo una guerra muy divertida, que además perdió. Cuando terminó de perder la guerra se tuvo que ir a la mini cuando ya tenía un hijo. En fin, quiero decir que cuando estéis llorando, procurad que no os soltaron. Los que han tenido que reinventarse muchas veces para salir adelante. Todos han tenido que reinventar. Y yo que soy de la generación que observa a esta generación con la conciencia de que le está pasando algo tremendo y que tenemos que intentarles ayudar como podamos, pero también les tenemos que decir que la vida es dura y que hasta aquellos a los que nos ha ido bien, pues que no andamos ahí mostrando cicatrices de ninguna guerra, pero bueno, que si se trata de mostrar, podemos mostrarlo también. Y que no es para ver quién tiene más larga la cicatriz, sino para que podamos también decirles que se puede. Que se puede, que no sé cómo, pero se puede. Y que lo único que hay que hacer es pelear. Y que vivir está en el siguiente paso. Y eso ahora mismo, en el tiempo que corre, donde no tengo respuestas muy técnicas, pues a lo mejor está apareciendo, está hablando aquí, pues la abuelita con el chal, pero es a donde yo me estoy agarrando. O sea, yo me estoy agarrando a estos valores de mi madre y de mi padre, que creo que es lo estable. Creo que es lo estable, las apuestas de fe, el esfuerzo, ¿no? Y cuando abrimos nuestros hermanos, pues decimos, oye, de todos nos están viviendo bien, pasando las moradas, algunos, pero aquí está permitido decepcionarse, está permitido estar desilusionado, pero lo que no está permitido es rendirse. Eso está absolutamente prohibido. Y entonces esto lo tenemos que transmitir a nuestros chicos. Chicos, ¿y qué se hace? Ni idea tengo. Ni la menor. Pero, amigo mío, el mundo es muy grande y a volar. Y así, bueno, no sé, al final de este acto no sé qué vais a pensar de mí, pero... estoy diciendo lo que sinceramente... Gracias.